tremendous show of wrestling. Our colleague Lexi Nair is standing by. Este muchacho me llena de orgullo. Hola chumanecos, bienvenidos a otro video, espero que tengan un feliz sábado y como verán en el título, hora de hablar de AEW Rampage y su episodio semanal. Sí, como en este fin de semana vamos a estar centrados en Crown Jewel, quería dejarle algo a los fanáticos de AEW que no quieren ver esa porquería de Crown Jewel Arabia Mania, pueden disfrutar de su análisis de AEW Rampage. Tranquilos, pueden tener contenido de All Elite Wrestling mientras nosotros, los E-Drones, vemos Crown Jewel. ¡Qué bueno que soy! Bien, vamos a hablar de este Rampage que me siento feliz, me siento emocionado, me sirve lo que hicieron anoche. Al fin vi un Rampage como que no se sintió como un Rampage, no sé si me explico. Fue bastante entretenido, tuvo digamos que dos combates bastante buenos, un par de anuncios importantes que ya vamos a hablar acá. Brothers, un buen Rampage, de verdad que sí. El rating va en caída, pero creo que por lo menos esta semana lograron subir un poco lo que es el producto, el contenido. Así que vamos a hablar de una vez. Rapidito, vámonos con el primer combate de la noche, que como ya es tónica en lo que es Rampage, el combate más llamativo es el que va primero. Entonces teníamos obviamente a Chibata contra Orange Cassidy por el campeonato de All Atlantic. Luego de lo que había pasado en AEW Dynamite, estos dos se iban a enfrascar en lo que muchos han determinado como un Dream Match. Era un Dream Match personal para Chibata y para Orange Cassidy enfrentarse. Y yo creo que se sintió en el cuadrilátero. Ambos dieron todo lo que tenían. Fue un combate muy bueno. Claro, no podía demorar en exceso porque sabemos que es un Rampage de una hora y habían otros combates. Pero creo que para el tiempo que le dieron estuvo muy bien. Orange Cassidy obviamente termina derrotando a Chibata, lo cual yo creo que hasta él mismo ya desde de antemano sabía. Pero para él era como algo personal, son buenos amigos. Ojalá esto lleve en algún momento a Orange Cassidy a darse ahí un paso por New Japan. Sería extraordinario verlo por allá con el All Atlantic. Pero va bien. Creo que las defensas de Orange Cassidy han estado buenas. Vamos a ver qué sigue y qué tendrá ese campeonato de camino a Full Gear. Pero muy bien esta llegada de Chibata. Espero que sigan llegando luchadores de New Japan Pro Wrestling de vez en cuando, para no ir olvidando lo que fue Forbidden Door, para no ir olvidando lo que era la alianza. Así que un buen combate para iniciar esta cartelera. Ok, por ahí tuvimos un combate en pareja femenino. Britt Baker y Jamie Herrera se enfrentaron a Madison Rain y Sky Blue. El combate clásico de la división femenina, muy cortito. Se lleva obviamente la victoria el equipo de las malas, por así decirlo. Yo realmente, si pudiera desear algo, es ver a Jamie Hayter como campeona interina en Full Gear. Es lo que yo quiero. Tony Storm dice que Britt Baker la está manipulando, lo cual todo el mundo sabe. Y sabemos que en cuadrilátero Jamie Hayter es mucho mejor que Britt Baker. Lo siento por los fanáticos de Britt, pero hay que aceptarlo. Jamie Hayter está un nivel por encima. La agresividad que ella tiene, todo, brother. Y además a mí Tony Storm como campeona no me ha convencido, no me ha atrapado. Entonces yo prefiero ver a Jamie Hayter como campeona en lo que será Full Gear. Ok, viene el anuncio interesante. El campeonato de Ring of Honor se va a defender en Full Gear en un Fatal 4-Way. Chris Jericho, Bryan Danielson, Claudio Castagnoli y Sammy Guevara. Eso es lo que vamos a tener por el campeonato de Ring of Honor en Full Gear. Esto va a ser la mejor exposición para la compañía Ring of Honor en el pay-per-view de AEW. De verdad que tres campeones de Ring of Honor, Sammy Guevara, otro que puede hacer mucho en ese combate. Creo que va a estar bueno. Y eso le va a dar chance a Chris Jericho de que no se canse tanto, de no tener que cargar el combate. Bryan Danielson y Sammy Guevara, de hecho, creo que se van a enfrentar el miércoles en Dynamite en una lucha de 2 de 3 caídas. Lo cual ya te atrapa bastante para el próximo episodio de Dynamite. Pero creo que este combate va a ser, de verdad, uno de los más llamativos de la cartelera de Full Gear. Y hablando de anuncios, se confirmó también las llaves para el torneo eliminatorio para una oportunidad titular. Por ahí va a estar Rush, va a estar Bandido, Ethan Page, Eddie Kingston, Lance Archer, Ricky Starr, Brian Cage
y Dante Martin. Si no me equivoco, uno de los combates más atrapantes es el de Bandido contra Rush. Por ahí también tendremos a Eddie Kingston contra Ethan Page. Y todo el mundo quiere que avance Eddie Kingston. Todos dicen que va a ganar el torneo él. Otros dicen que Bandido es el que va a estar por ahí, que Rush también tiene posibilidades. Ponen al gallo tapado como Dante Martin. Ricky Starr también tiene grandes posibilidades ahí. Creo que cogieron muy bien a los participantes en esta ocasión. Son tipos que han estado cerca, pero no han logrado conquistarlo, o que están esperando su oportunidad hace rato. Está cool, está chido los luchadores que cogieron para este torneo, que arranca entonces en la próxima semana, si no me equivoco. Pero quiero ver ese encuentro entre Bandido y Rush. Algunas personas molestas porque pusieron a los mexicanos juntos, pero brother, yo creo que está bien distribuido. Yo, la verdad, mi caballo serían Eddie Kingston por un lado, y por el otro yo me inclinaría mucho por Ricky Starr. Sería como de los dos lados lo que yo escogería. Y bien, el main event de la noche, digámoslo así, era Wardlow. Wardlow y Samoa Joe se enfrentaban a The Gates of Agony. Los chicos de Ring of Honor, del Embassy, creo que se llama, el team o el stable de Brian Cage. En fin, el combate estuvo bueno. ¿Por qué? Porque esta clase de oponentes como Gates of Agony logran sacarle algo bueno a Wardlow, porque no son tipos delgaditos, flaquitos, debiluchos, que los derrota rápido. Creo que vendieron muy cara su derrota, y Samoa Joe también se exigió muy bien. A mí me gustó mucho el combate. Sí, vuelvo y lo digo, por cuestiones de tiempo tal vez no fue tan extenso, pero por lo menos pudimos ver a Wardlow haciendo German Suplex, Samoa Joe trabajando en equipo con Wardlow, hacen una pareja muy buena. Creo que lo más llamativo del combate fue el final, cuando luego de derrotar a Gate of Agony aparece Powerhouse Hobbs para hacer ya formal el reto hacia Wardlow. Creo que va a estar en Full Gear. Lo más probable es que ellos se vayan a enfrentar por el campeonato de TNT en el próximo pay-per-view de All Elite Wrestling. Pero para mí, en términos generales, un Rampage muy disfrutable, con buenos anuncios y buenos combates, que eso es, a fin de cuentas, lo que se quiere en el show de los viernes. Tony Khan dijo que iba a meterle un poco más de intensidad al Rampage, que no se iba a sentir ya como un show terciario, sino que iba a estar a la par de Dynamite, pero eso me imagino que va a ser para el próximo año. Ya en este no creo que vaya a poder hacer mucho, pero valió la pena. Lo bueno es que fue en vivo. Creo que eso le da algo más a lo que es el episodio, porque eso de pregrabado como que le quita mucha importancia, le quita mucho al episodio. Así que un show bastante entretenido, bastante disfrutable, de la compañía All Elite Wrestling. Ustedes díganme aquí qué les parece las llaves del torneo eliminatorio. ¿Quiénes ustedes ponen como el ganador de este torneo? Y también háblenme un poco de esa lucha de Fatal 4-Way. ¿Ustedes creen que al final esta vaina va a quedar como una lucha en pareja? Claudio Castagnoli y Brian Danielson por un lado, y Sammy Guevara con Chris Jericho por el otro. Está bastante extraño que Chris Jericho haya escogido a Sammy Guevara. Hay que ver. Yo creo que Chris Jericho sí pierde en esta ocasión. Me parece que sí pierde el campeonato. Estoy tirando al aire mis predicciones en esto. Bien, nos vemos entonces en otra oportunidad. Recuerda dejar tu like en este video. Recuerda seguir apoyando el contenido. Vamos a estar en un ratito en el canal de Twitch del Tío Joker con lo que es la previa de Crown Jewel, y vamos a tratar de subir la review más adelante, no sé si en la tarde o tal vez mañana temprano. Así que sin más, me voy despidiendo, nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que en el wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.